Tu mayor reto o tu primordial, tu primera cosa, es buscar a Dios como loco hasta que tenga una relación de Él y tenga revelación de quién es Él. Cuando ya tú tienes revelación de quién es tu Dios y has experimentado su poder, tú estarás dispuesto a tirarte en el agua el día que haya que hacerlo, porque tú conoces que Él te puede sostener. ¿Sigo o paro? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu hijo. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, tener intimidad con Dios, tener una relación profunda con Dios. El Pedro que está dispuesto a ahogarse es un Pedro que tiene 2 años mirando el poder de Dios. Es un Pedro que tiene tiempo conociendo y oyendo a Jesús. Por eso él está dispuesto a tirarse, porque él sabe que aunque su vida peligra, si no es Jesús, pero él dice: si es Jesús, no me va a dejar ahogar. Primero, conoce a tu Dios, ten tiempo con Él. Abre tu Biblia, léela. Que tu espíritu se llene de fe a través de la palabra. Sigo, paro. Lo segundo es que tiene que estar dispuesto. Tú nunca vas a lograr nada en la vida si no estás dispuesto a arriesgarte. Pastor, y si yo pierdo, no eres la única que va a perder. Y si yo me caigo, no eres el único que te va a caer. Y si me roban el dinero, no eres la única que le robaron. Por eso la cárcel está llena de ladrones. Tú tienes que soltar el miedo. ¿A qué grupo pertenece? A los 11 hablando disparate en la barca. Una voz, es un muerto, es la santa muerte. Hablando como loco porque no saben, o era el Pedro que va a decir: ¿sabe qué? En medio de mi crisis, si eres tú, yo voy a comprobarte hoy. ¿Qué vas a hacer? Tienes que salir de la barca. A su nombre. Lo tercero, ya casi para finalizar el primer periodo, como en el fútbol, el primer tiempo. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Quiero recargar sobre esta palabra, porque puedo ver el rostro de ustedes y puedo leer letrero en sus frentes, y puedo ver a muchos con fracaso y a otros con depresión, y a otros que no entienden el por qué tienen tantos años, no han prosperado, y otros por qué se sienten tan depresivos al no haber alcanzado lo que han querido alcanzar y no han podido, y a otros frustrados de haber orado pero no ven nada de Dios. Te falta ser bravo, te falta ser sagaz, te falta soltar el miedo, te falta salir de esa barca. Si te ahoga, gloria a Dios que te ahogaste intentando, sirviéndole y creyéndole a Dios. Tienes que arriesgarte, tienes que arriesgarte y creerle a Dios. La gente victoriosa o la gente de éxito son gente que viven una vida de riesgo. Pierden y ganan, ganan y pierden. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos a comprar esta casa. No, porque a lo mejor no, a lo mejor en el invierno se nos ve el trabajo y no tenemos con qué pagarla. Pero no se ha dado cuenta que ha pasado 7 inviernos y sigue pagando la misma renta. Arriésgate. No, porque tú sabes que no tengo papel, y en cualquier momento a un policía le pico un moquito y cree que fui yo y me deporta. Bueno, te deporta, pero comprate la casa y después la manda a vender y te compra otra allá. Pero no sea una persona sin hacer nada en este país. Trabajo, como, trabajo, como, trabajo, como, trabajo, como. Y trabajo y trabajo. Su nombre. Tus hijos tienen que ir a una universidad. ¿Por qué no? ¿Por qué lo de los ojos azules pueden ir? ¿Lo tuyo qué? Porque son ojos canelos, no pueden ir. Pueden ir, pastores, pero es que yo no gano lo que ganan ellos. Pero ellos no tienen al Dios que tú tienes. Lo voy a decir una y otra vez. Sí, aquel es empresario, pero aquel no tiene al Dios de los empresarios, al Dios que hace milagros financieros. Cuando Dios ve tu esfuerzo, Señor, yo voy a juntar, mis hijos van a la universidad. Si no alcanzaste, el Señor derrama espíritu de sabiduría sobre tus hijos y le regalan la beca y algo pasa. Tú tienes que creerle a Dios. Tienes
tienes que ser el Pedro del siglo 21. Hay alguien listo a sacar el pie. Hay alguien listo a sacar el pie. Vamos a caminar sobre lo natural. Arriésgate. La Biblia dice: comprar sin dinero. Eso es un nivel de fe santo. El edificio de ahí atrás, $40,000, me lo vendieron. El hombre me dice: deme 15 mil la semana que viene. Eso fue la semana antipasada. Le digo: bueno, yo te lo voy a dar. Yo le creo a Dios. Bueno, no se levantó. Nada más alcanzamos 5 mil. Al otro día lo llamo. Digo: Dios, ¿qué hago? Y Dios sabe negociar. Me digo: dígale que usted no lo quiere porque no tiene el dinero. Señor, dígalo. Yo lo llamo. Entonces entendí por qué Dios me dijo que lo llamara, porque eso le daba tiempo para que el tipo pensara cuando me fuera a ver. Cuando llegué allá le dije: aquí está la llave. Me dijo: no, pastor, espérese. ¿Qué es lo que usted quiere? Le dije: tiempo. Dame hasta el 21 de julio para darte los 15 mil y los otros 25 para diciembre. Si quiere, amén, y si no, pues. Me dijo: no, llévese la llave. Y deme un cheque por fe. Deme un cheque para el 23 de julio. Le dije: te lo voy a dar entonces. Si tú puedes creer que no conoce a Dios, ¿cuánto yo más que conozco a Dios? Amén. Su nombre. Pastor, ¿tiene el dinero para comprar ese edificio? No. No, pero voy a tirar el pie. ¿Habrá alguien listo para sacar esa pierna para afuera? Vamos a salir de la barca porque le creemos al Dios que nos está hablando. Un punto importantísimo. Pedro, queridos hermanos, algunos de los que están aquí posiblemente no vinieron hoy, que le encanta ver para creer, o que le encanta que un profeta le remostre el cabello y lo peine y lo depeine para ellos saber que Dios. Pedro está saliendo de la barca no porque vea a Jesús, porque oye una voz que se parece. Gracias por su entusiasmo. Ustedes necesitan 78 confirmaciones. Mire, si alguno de los hermanos que no vinieron hoy, Jesús le dice: ven, camina. Ellos tienen que pedir 7 confirmaciones. Y entre ellas, que la barca se levante en el aire, pero yo creo que Dios. Pedro se está moviendo de la barca porque oye una voz que se le parece a Dios. Y algunos de los que están aquí saben que Dios le habló, y aún así hay que buscar una grúa para sacarle el piecito de la barca. Pasará la vida eterna sin ver lo que quieres ver de Dios. Los milagros para gente que se arriesgan, para gente que creen. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo escuchaba un testimonio del pastor Gigi Ávila hace 10 años que lo escuché. Creo que fue en Ecuador, El Salvador, por ahí. Un hombre tenía un cáncer terminal, muriéndose, podrido el cuerpo por dentro. Y Gigi fue de una campaña al estadio. Y el doctor le dijo a la esposa, a la familia: mira, hoy es jueves, para el lunes ya lo están enterrando, porque ya está todo podrido su cuerpo por dentro. El cáncer estaba en el páncreas, en el hígado, no hay forma de salvarlo. Y ella escuchó que el hermano Gigi iba a estar allí y que iban a orar por los enfermos. ¿Sabe lo que ella hizo? Sacó el pie de la barca, montó a su esposo en un carro como pudo, lo llevó al muerto vivo, lo puso ahí, lo pusieron cerca de la plataforma. Todo ese riesgo lo corrió creyendo que podía pasar algo. Eso es lo que le falta a la iglesia de América. Sacar el pie de la barca. Alguien todavía está durmiéndose aquí. ¿Cuánto van a sacar el piecito de la barca hoy? ¿Cuánto van a sacar el pie de la barca hoy? Los milagros estarán por toda tu casa en el nombre de Jesús.
El hermano Gigi levantó la mano y oró por todos los enfermos. Ni siquiera le puso la mano. Porque es que cuando una gente viene con un nivel de fe así, no hay ni que mirarlo ya. Ya tienen el pie fuera de la barca. Dice que se oró, ella creyó, el enfermo escuchó la oración, se fue todo el mundo y cargaron a su muerto vivo otra vez en el carro. Todo el mundo iba triste, pensando que nada había pasado. Pero cuando tú saques el pie de la barca, te harán flotar sobre el agua. ¿Estoy siendo claro con usted? Dice que a mitad de camino se paró y dijo, el hombre es que no hablaba, dijo: paren el carro. Oh, mi amor, paren el carro. Que paren el carro. Y el tipo salió y se fue a un lado del monte y todo el cáncer lo vomitó por la boca. Le dijo a la esposa, era sábado, le dijo a la esposa: me muero de ansia por ver al doctor el lunes. El que saca el pie de la barca sorprenderá a la ciencia. Todo el que diagnosticó que tú no vas a poder, tendrá que tragarse tu milagro. Tendrá que ver tu manifestación gloriosa. Tendrá que ver la recompensa de tu fe.